Nunca antes la humanidad se había enfrentado a tantas preguntas con tanta ansiedad. A veces nuestros problemas parecen insuperables y las preguntas tan complejas que ni nos atrevemos a preguntar. Pero los cambios son tan alarmantes en este mundo que es difícil no cuestionarnos. ¿Hacia dónde se dirige la humanidad? ¿Será que la Tierra nos reclama que despertemos? ¿Habrá una verdad última? ¿Habrá alguien que tenga la respuesta a nuestro anhelo y desesperación? Mohammed the Prophet, arguably the most ocean. Reverend Graham. There is from somewhere within us. Where is that somewhere? ¿Será este el fin de la era? Habrán morales absolutas. No hay una sola moral. Las personas deben estar de acuerdo en permanecer bajo ciertas leyes para que se puedan modificar sus morales, pero los morales pueden ser diferentes. Me refiero a que las leyes deben de ser una guía básica para evitar que la gente se mate y se haga daño entre ellos. No hay solo una moral. Las personas deben estar de acuerdo en permanecer bajo ciertas leyes para que se puedan modificar sus morales, pero las morales pueden ser diferentes. Me refiero a que las leyes deben ser una guía básica para evitar que la gente se mate y se haga daño entre ellos. Yo no creo que exista una moral absoluta. La única cosa real que creo que tal vez debe sostener es la regla áurea. Haz a tu semejante como quieras que te hagan a ti. Eso es todo, y verdaderamente no creo que la gente sea muy moral. Hay una sola Madre Teresa y no hay nada más. Ya está. Hola, soy Bill Gallatin, y mientras miramos el mundo, hoy vemos un mundo lleno de preguntas. ¿Hacia dónde nos dirigimos con todo este conocimiento científico y toda la inmoralidad? ¿Habrán morales? ¿Habrá un Dios? Y si hay un Dios, ¿será Él un Dios de amor? ¿Por qué tanto daño y dolor? Y si hay un Dios, ¿cómo podemos saber que Él verdaderamente existe y que está dispuesto a revelarse a la humanidad? ¿Habrá una verdad altísima? En mi opinión, yo no creo que haya una verdad altísima. Yo creo que nuestra verdad última está en nosotros. Todo el mundo la tiene por dentro. Es cuestión de escucharse uno mismo. En mi juventud yo creía en todas las historias. Creía en todas las reglas y los mandamientos. Fui criado católico, pero comencé a pensar más filosóficamente, más a fondo, y había demasiadas preguntas que no podía contestar. Y llegué a un punto donde realmente no sé si hay respuestas y donde uno no puede ni negar ni confirmar. Una de las maneras que sabemos que Dios se ha revelado a la humanidad es a través de la Biblia. Su revelación es tan diferente de otras escrituras. Una de las cosas más emocionantes es la profecía. Y la palabra de Dios es 100% correcta en cuanto a esto. Nos gustaría mostrarle un ejemplo de una profecía cumplida.
Una de las profecías más extraordinarias de toda la Biblia ocurre en el Viejo Testamento en el libro de Daniel. El ángel Gabriel predice el día exacto en que Jesús tendría que presentarse como un rey unos 5 siglos después. En Daniel 9:25, Gabriel le dice a Daniel: "Sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Estas 69 semanas son años y el almanaque antiguo usaba 360 días anuales. Lo que Gabriel está diciendo es que habría 173.880 días entre el nacimiento y el Mesías el Rey. Ahora bien, el mandamiento de restaurar y de construir la Jerusalén fue dado el 14 de marzo del 445 BC. Esto se encuentra en Nehemías 2. Fue la única vez en que Jesús permitió que le presentasen como rey. Es el día que llamamos la entrada triunfal, la cual ocurrió el 6 de abril 32 AD. Desde el 14 de marzo hasta el 6 de abril resultan ser 173.880 días. Todo esto es traducido al griego 3 siglos antes del nacimiento de Cristo y permanece como evidencia indiscutible de que Jesús es exactamente el que dijo ser. Esta profecía es tan asombrosa que los escépticos concluyeron que el libro de Daniel fue escrito después de los tiempos de Cristo. Pero gracias al descubrimiento de los rollos sagrados en una cueva cerca del Mar Muerto en 1947, sabemos con certeza que el libro de Daniel fue escrito varios siglos antes de Jesús. Esta profecía se documentó en la obra clásica del señor Robert Anderson, La Verdad del Príncipe. Pero no hace falta mirar las historias antiguas para verificar la profecía bíblica solo con mirar las noticias. Creemos que estamos en el conteo hacia la eternidad. También creemos que se están cumpliendo las profecías de la Biblia ante nuestros propios ojos al ver las noticias todas las noches de la semana, eventos mundiales que se están llevando a cabo. Creemos que la Biblia también se detiene en estas cosas. Vamos a ver 5 temas en la próxima hora que hablan sobre esto y dejaremos que ustedes juzguen. ¿Estará Dios advirtiendo al mundo? Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús en el Monte de los Olivos por las señales de los últimos días, Él les dijo que habría terremotos en varios lugares, que habría hambre y pestilencias. Por supuesto, ahora vemos mayores terremotos aumentando de una manera alarmante en estos últimos años. Terremotos de gran magnitud. Supuesto, desde hace muchos años, la gente ha dicho, siempre han habido terremotos. Es cierto, pero ahora estamos viendo un aumento en terremotos y tenemos que comprender que esto que están sacudiendo al mundo ahora son parte de un plan profético. Los terremotos con una magnitud de 8.0 o mayores en la escala de Richter se han clasificado como grandes por la agrimensura geológica. Estos son terremotos enormes y si tomamos su frecuencia durante los últimos 30 años, notamos aumentos alarmantes. Sin embargo, por el corto periodo de actividad registrada, no podemos establecer una tendencia determinante. Pero podemos establecer que esta generación es testigo de estos enormes terremotos. Al observar el mapa geosífico del mundo, aparenta que el planeta Tierra ha sido dejado caer al piso demasiadas veces. Existe una variedad de placas tectónicas que tienen a rozar una con la otra y son estas las áreas de movimiento en que la mayor parte de la actividad sismética ocurre. También es interesante que en estas mismas áreas se ubican las mayores poblaciones del mundo. Y cuando leemos las escrituras sobre el futuro, la Biblia nos indica que las ciudades serán destruidas. Es interesante notar que la mayor parte de las grandes ciudades se ubican alrededor de las fallas de placas tectónicas. Mi mayor preocupación cuando oigo del aumento de los terremotos y pienso en el pasado es que no puedo recordar tantos.
Yo pienso desastres naturales. Me refiero a que cada hay siglos en millones de desastres y no se pueden hacer nada. Es natural, por eso le llaman natural. Yo creo que la Tierra nos está mandando una advertencia con respecto a la capa de ozono porque está tratando de decir ayúdame, porque estamos destruyendo al mundo entero y en estos días se nos va a terminar la suerte. Ninguno de nosotros quedará vivo porque no habrá árboles, las aguas estarán infectadas y todos nosotros estaremos muertos. Revelación capítulo 11, versículo 18 leemos: y se airaron las naciones y tu ira ha venido y destruirá los que destruyen la tierra. Dios sabe que el hombre, en su egoísmo y avaricia, destruirá la tierra, y vemos como el hombre sigue violando el medio ambiente sin preocuparse de las generaciones futuras. Es una realidad que esta generación ha hecho más para destruir este planeta que cualquier otra generación anterior. Considere esta estadística según el libro The Art Core. La Tierra en balance. Cada año destruimos exponencialmente miles de especies de pájaros, animales y peces. Esta tendencia destructiva comenzó durante la generación actual. Estamos viendo efectos catastróficos ambientales en este país con pérdidas de tierra, pantanosas y de capa fértil. Los científicos reconocen que el dióxido de carbono atmosférico está aumentando con rapidez. Sabemos con certeza que el uso de combustibles fósiles está causando bastante daño a la biosfera terrestre. Cuando lleguemos a la mitad del próximo siglo, viviremos cada 10 años una ola de calor o sequía que hemos experimentado solo una vez en el siglo XX. Esta generación es testigo de una terrible destrucción ambiental, no por aumentos en la población, pero por una sociedad egoísta y glotona que ha contaminado su agua, aire, tierra, bajo la bandera del progreso y adelanto. Una de las preocupaciones que tenemos con el agotamiento de la capa de ozono es que sabemos que la radiación ultravioleta aumenta cáncer a la piel. Es interesante que según la Biblia, en el libro de Revelación, nos habla sobre las llagas que le saldrán en la piel a las personas. Por supuesto, es posible que esta situación que se lleva a cabo nos está preparando para algo que va a venir. Ahora bien, si hubiese un conflicto de armas nucleares, esto disminuirá dramáticamente la capa de ozono, que protege y sirve de escudo a la Tierra, y será más peligroso para las personas estar expuestas al sol. Ya existen cánceres de piel y muchos otros problemas que se han desarrollado debido al aumento de la radiación. Pero ahora esto va a aumentar aún más, según las profecías del libro de Apocalipsis. Se necesitan iniciativas internacionales para buscar nuevas soluciones sobre el agotamiento del ozono, el efecto invernadero y la lluvia ácida. La concentración en el aire de dióxido de carbono ha aumentado más del 10% en 1958 y casi un 25% desde la Revolución Industrial. Sin la capa del ozono en la atmósfera, yo probablemente necesitaría una loción protectora con un factor 500 y aún eso no sería suficiente. Concerniente a los últimos días, leemos en el libro de Revelación capítulo 16. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Sin la capa de ozono protegiéndonos, literalmente nos quemaríamos. Si a esto le añadimos la tendencia continua hacia el aumento de la temperatura y el efecto invernadero, y no es difícil ver cómo esta profecía se cumplirá pronto. Una de las cosas que preocupa a la gente de hoy es ver los cambios atmosféricos tan irregulares. Casi todos los días, al prender la televisión o leer el periódico, encontramos que algo está sucediendo en el mundo. Estas eran las cosas que Jesús hablaba. Advertencias que indicarán que el tiempo de su regreso se acercaba. Varias referencias proféticas se han hecho
las que implican un aumento caótico en el clima en los últimos días. Jesús dijo, porque aquellos días serán de atribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación. Y el apóstol Pablo escribe, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Igual como los dolores de parto de las mujeres son frecuentes y fuertes, cuando el tiempo de dar a luz se acerca, la Biblia nos dice que la creación se lamentará de igual manera. Hasta el apóstol Juan en el libro de Revelación escribe de ruidos, truenos, terremotos, relámpagos y fuegos durante los días finales del mundo. La siguiente información se citó del periódico World Watch en diciembre de 1994. Una colección de reportes de la prensa se compiló por el grupo ambiental Greenpeace concerniente a los seis continentes entre el 1990 y el 1994. Estos mostraron una letanía extraordinaria de grandes inundaciones, de sequías constantes, de fuegos más severos y de las peores olas de calor que nunca antes se había registrado. Mantiene que desde finales de los 80 huracanes han azotado varias partes del mundo con frecuencia alarmante. Entre las varias profecías que Jesús explicó como señales de los últimos tiempos, sus discípulos preguntaron, Señor, ¿cuáles serán las señales de su regreso y del fin del mundo? Y Él les dijo, entre estos habrá hambre y pestilencias. Existe entre 5 a 20 millones de personas que mueren de hambre cada año. Y hablando sobre pestilencias, sé que todos conocen del SIDA. Este es un virus que está acabando últimamente y tienen a los científicos preocupados. Estamos leyendo constantemente de las pestilencias que están arrasando en diferentes partes del mundo. Y en compañía de estos están los virus HIV y muchos otros virus. Realmente no hemos encontrado la respuesta. Estas son todas señales de la venida de Jesucristo. Hemos visto los devastadores efectos del ambiente. Terremotos, hambre, pestilencia, el agotamiento de la capa ozono. Tú dirás, es fácil predecir. Yo puedo predecir un terremoto y posiblemente el periódico lo tenga en su edición mañana. ¿Será posible explicar el aumento continuo de estas cosas mundial? Ahora, exploraremos tecnología. ¿Cómo 2500 años atrás un profeta puede explicar con tanto detalle la tecnología que tenemos hoy día si no existió en esos tiempos? Entre las profecías de Daniel, por supuesto, él claramente especifica los últimos días. Muchos correrán de aquí y allá y la ciencia aumentará. Y yo viajo alrededor de 150 mil millas al año y les puedo decir que cada vez que entro en el aeropuerto me recuerdo que no era así. Es increíble. Uno va al aeropuerto y ve millones y millones de personas corriendo para todas partes. Por ejemplo, yo estuve en Europa estos últimos meses. He estado en Sudamérica, en Sudáfrica. Y es asombroso. El corre, corre, igual como la Biblia nos dijo. Y el conocimiento aumentará. Uno mira la computadora y piensa, ¿qué está sucediendo? El aumento en conocimiento es exponencial. En el Internet es más allá de lo que cualquier persona imaginaría y el aumento del conocimiento es tal cual como la Biblia lo dijo. De acuerdo con el profeta Daniel, cuyas palabras se registraron hace más de 2500 años atrás, esperíamos un tiempo cuando la gente viajaría de aquí para allá alrededor del mundo, el conocimiento aumentaría, habrá una explosión de información. Hoy, al ver la era de la información, la que vivimos, vemos que las palabras de Daniel se están cumpliendo delante de nuestros propios ojos. Es interesante que en los días de David y Abraham nos comunicábamos
con mensajes escritos a manos, viajábamos a la velocidad de caballo, nos vestíamos con una economía agrícola. Se puede ir desde el comienzo de la historia hasta el tiempo de George Washington, quien se comunicaba con mensajes escritos a manos. Él viajaba a la velocidad del caballo y se vestía con una economía agrícola. Hoy en día apenas, en un corto tiempo, nos comunicamos a la velocidad de la luz, viajamos a la velocidad del sonido, creamos hasta los átomos y moléculas que deseamos para fabricar telas sintéticas. Es increíble darse cuenta de la velocidad en que la tecnología ha enriquecido nuestra cultura desde un punto de vista tecnológico. Al ver esta explosión de tecnología y conocimiento en conjunto con la revolución de transporte y la comunicación, nos preguntamos cómo pudo el profeta Daniel predecir los últimos 2500 años. Tecnológicamente hemos avanzado tanto en lo que estamos haciendo que es difícil creer que no iremos aún más allá, aunque hayan consecuencias. Creo que hasta los científicos han dicho que el conocimiento humano en general sabemos 50 veces más de lo que sabíamos hace un siglo atrás. Algo así. Quiero decir, nos estamos explotando. A medida que han avanzado los medios de comunicación, podemos saber lo que está pasando al otro lado del mundo. 100 años atrás era imposible. Ahora somos una comunidad global. Con la comunicación, uno puede llamar a cualquier parte del mundo, puede usar la computadora y a cualquier parte alrededor del mundo. Esto es muy importante. La tecnología está aumentando como un todo. Se ve menos dinero en efectivo, más plásticos, chequeras, comprando por internet. El dinero en efectivo pronto será historia. En Revelación 13 leemos: y hacia que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Se nos dice que el último método de cambio no será con dinero en efectivo, sino a través de una marca fijada en la mano derecha o sobre la frente de la persona. Con la tecnología moderna no solo vemos esto como una posibilidad, está sucediendo hoy día. Es interesante que hoy en día surge una tecnología que Hitler o Stalin o cualquier otro dictador mundial considera como increíble. Estos son los mecanismos electrónicos que servirán para controlar todo comercio de entre una nación o hasta el mundo entero, con cambios comerciales sin dinero efectivo, con códigos de barras, con semiconductores implantados y otros medios. Hace poco llevé a mi gato al veterinario para una operación y el veterinario me preguntó si estaría interesado en identificarlo con un semiconductor implantado debajo de la piel. Todas estas cosas tecnológicas que están sucediendo cabe en lo que las escrituras dicen que ocurrirá en los últimos días, cuando ningún hombre, mujer o niño podrá comprar o vender a menos que tuviese una marca particular. ¿Será posible que el medio de la identificación será un semiconductor implantado debajo de la piel? Muchas veces las personas se preguntan si realmente estamos en los últimos días. Me refiero, ¿qué es eso de los últimos días? Hay varias señales que la Biblia nos da para identificar con certeza que nuestra generación es la primera en la que verdaderamente se puede decir que estamos en los últimos de los últimos días. Esto está listo para terminar. Una de ellas la encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, donde la Biblia dice que un hombre se levantará y tomará control del mundo. Ahora bien, se necesita bastante tecnología para controlar el mundo, y parte de lo que él controla será el sistema bancario y comercial. Esto no se podía hacer antes ni imaginarse. Y vendrá alguien que controlará el mundo y todo el sistema bancario y comercial, y tenemos la tecnología, tecnología que no se había soñado antes. Jesús, hablando de los últimos días, dijo: y este evangelio será predicado en todo el mundo como testigo para todas las naciones, y entonces el fin vendrá. Cuando consideramos 2000 años atrás, muchas naciones, incluyendo las Américas, todavía no se habían descubierto.
Es asombroso que Jesús hizo una declaración tan alarmante. Solo desde los años 80 el cumplimiento de esta profecía se ha hecho posible a través del despliegue de los satélites de comunicación global y otras comunicaciones tecnológicas. El Evangelio realmente ha sido predicado a todas las naciones. En el libro de Apocalipsis, Juan vio un ángel volando en medio de los cielos que llevaba el Evangelio eterno. Y él está proclamando el Evangelio a todo el mundo. Ahora bien, ¿no estará fuera de lugar que miremos el sistema de comunicación de satélites que hemos establecido para la comunicación mundial y ver que podemos comunicarnos mundialmente a través de estos satélites que están volando en los cielos, donde el hombre que controla el mundo pueda guiar y gobernar las actividades mundiales, tanto como predecir el Evangelio a las naciones del mundo a través de estos satélites? Es interesante que la Biblia nos dice que habrá dos testigos enviados por Dios que serán asesinados en Jerusalén, y todo el mundo verá sus cuerpos postrados en las calles de Jerusalén. Esto sería imposible si no tuviéramos el sistema de comunicación mundial de satélites, donde algo puede suceder en Jerusalén y nosotros en la comodidad de nuestras salas podemos verlo. La profecía que parecía estar tan lejana es ahora una realidad práctica. Hay tantas profecías sobre los últimos días que antes no se podían imaginar. Una de estas está en Apocalipsis capítulo 13, que dice que un falso profeta vendrá, y el segundo hombre, el asistente del anticristo, que hace milagros, y una de las cosas que él hace es que prepara una imagen a la bestia y hace que esta imagen hable. De nuevo, hacen 100 años o 1000 años no se hubiera soñado con que esto fuese posible, pero hoy tenemos los robots, la cual se desarrolla tan rápido. He hablado con algunas de estas personas y es increíble lo que pueden hacer, pero para haber soñado esto 2000 años atrás, no, esto es profecía, lo estamos viendo cumplirse. Este es Dios inspirando al hombre. En Revelación capítulo 13, versículo 15, leemos: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Esta es la generación que ha sido testigo del nacimiento de robots casi humanos, biónicos e ingeniería genética. Muchas religiones ya están adorando imágenes y Hollywood ha preparado el camino para que asistemos imágenes casi humanas. Entonces vemos que la tecnología existe hoy y que nuestra sociedad está siendo condicionada para adorar imágenes humanas. Jesús dio a sus discípulos información confidencial sobre su segunda venida, la cual está escrita en Mateo 24. En esta reunión secreta, él señaló que vendrían grandes tribulaciones que el mundo nunca ha visto o verá de nuevo. De hecho, él dice: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Es interesante que la tecnología necesaria para hacer esta predicción verdadera no existía sino hasta nuestros días. Si se hubiera hablado en estos términos en el periodo del Imperio Romano, o si se hubiera hablado en estos términos, digamos, en los días de nuestra guerra civil, la tecnología para eliminar el mundo entero no era una proyección realística, pero hoy día nuestra tecnología ha alcanzado las profecías. Todo líder político en el planeta Tierra toma sus decisiones bajo ante la posibilidad de comenzar una guerra nuclear que ciertamente puede destruir toda la vida en el planeta Tierra. Este es Zacarías 14:12, escrito 2500 años atrás por el profeta Zacarías. La carne se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos, y la lengua se deshará en su boca. ¿De qué está hablando él? Esto no se podía haber imaginado 2500 años atrás.
1000 años atrás, 100 años atrás. Estas tienen que ser armas nucleares. Esto es exactamente lo que las armas nucleares hacen. Ya sabe lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Arafat va en serio. Esto no es paz. Esto es otra manera de declarar guerra, tomar un poco de territorio dentro de Israel para destruirlos como objetivo. Vea la solución final de Hitler. Daniel 8:20 dice que el anticristo a través de la paz destruirá muchos y finalmente él dirigirá el ejército del mundo contra Israel. Israel no caerá en fuego sin usar sus armas, y tienen armas nucleares, todos sabemos eso, y ellos las usarán. Un intercambio nuclear comenzará en el Medio Oriente, y esto es exactamente lo que Zacarías 14:12 dice. Yo no creo que lo podemos dudar. Cuando yo estuve en una reunión en el cuartel de NATO, estando en Brussels, nuestro embajador y asistente secretario de defensa de NATO admitieron que ellos creen que un incidente nuclear en el Oriente Medio es algo seguro, solo es cuestión de tiempo. La Biblia predice el estado moral de la humanidad en los últimos días. ¿Seremos testigos de estas cosas? Jesús dijo en Mateo 24, versículos 4 y 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Según yo he viajado en los últimos años, realmente he encontrado personas que han estado siguiendo personas que proclaman ser el Cristo. Y esto no solo está pasando en uno o dos países, está sucediendo mundialmente. Por ejemplo, cuando yo estaba hablando en Moscú, una persona interrumpió la reunión y dijo que lo que yo les estaba diciendo sobre la Biblia no era cierto, que ellos estaban siguiendo al Mesías verdadero. Y que lo que él estaba diciendo era cierto y que la gente debía seguir ese mensaje en lugar de la Biblia. Aquí estaba un predicador errante, un ex carpintero, que nunca había estado fuera de la pequeña ciudad de Israel, y él se atrevió a decir, en los últimos días vendrán muchos en mi nombre, no se llamarán Buda, no se llamarán Confucio, se llamarán Cristo. Y todavía tenemos toda clase de personas que claman ser Jesucristo. Hijo Dios. Ustedes que han entrevistado a este hombre, no saben, pero han entrevistado a Dios. Sus vidas se les han acortado por un loco proclamando ser Dios, la reencarnación de Jesucristo. Jesús fue un gran maestro, como lo es nuestro maestro hoy. La palabra hecha carne, como la Biblia lo dice. Jesús nos advierte que en los últimos días muchos vendrán clamando ser el Cristo, el Mesías. La tierra literalmente está llena de individuos clamando ser Cristo, y los gurús del Oriente son los primeros en la lista. Hemos visto tantas personas hoy día clamando ser el Mesías. El más reciente, Franken, quien ha anunciado recientemente ser el Mesías, y muchos han sido engañados. Jesús dijo, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Hay tantos hoy día en el movimiento de la nueva era clamando ser el Mesías o clamando ser intermediarios de la sabiduría de los Mesías en estos tiempos. Está Shirley MacLaine, que dice ser Dios. Es algo asombroso para mí. Todas las mentiras que el hombre cree en una vez que ha rechazado la verdad. Las palabras de Dios se están cumpliendo ante nuestros ojos. Estas son las señales de los últimos tiempos, de acuerdo con Jesús. Durante las últimas décadas, yo he seguido el patrón de la sociedad hoy día, donde la gente está increíblemente interesada en la metafísica, una dimensión oculta, y esto es algo que literalmente está sucediendo en todas las naciones, alrededor del mundo. Hoy día, a través del mundo, el concepto es que Dios lo es todo, porque la gente han abarcado una vida metafísica, oriental, mundial. Se acercan al yoga, a la meditación, experiencias no corporales, una creencia en conciencia cristalina. Las ideas que hemos considerado paganas en el
pasado están siendo abarcadas hoy día como la nueva espiritualidad y literalmente siendo abarcada alrededor del mundo. 1 Timoteo versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Saben que yo he viajado alrededor del mundo entrevistando personas que han estado en drogas, psicodélicos, practicantes de yoga, hipnotismos. Hay cientos de maneras para alcanzar un estado consciente alterado. En un estado normal consciente, el espíritu controla el cerebro, y en un estado consciente alterado se pierde esa conexión, permitiendo a otros espíritus que penetren, activando las neuronas del cerebro, creando un universo de ilusiones. Habla que darán atención a espíritus seductores y doctrinas demoníacas. Una de las grandes cosas es el channeling, la comunicación con seres espirituales. Está en el mundo profesional, y como he dicho, he viajado por todo el mundo entrevistando personas, y les puedo decir que hay algo común en toda la información que reciben. Todos ellos obtienen la misma revelación de estas entidades espirituales. Pablo habló sobre la doctrina de los demonios, 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Eso estaría envuelto en una decepción que ocurriría en el nombre de la cristianidad. Él habló sobre muchas personas que llevarán a personas a descarriarse. Eso es lo que se ve. Una de las decepciones más grandes que está ocurriendo en nuestros tiempos está sucediendo en el nombre de la cristianidad. A medida que las personas abarcan una forma de cristianidad basada en experiencias extra bíblicas. ¿Quiénes somos? Estamos en contra de mezclar las razas. Estamos al lado de Cristo. ¿Sabe que está criando un niño en este ambiente y cree que es bueno para él? Yo sé que es bueno para él. ¿Sabe que la Biblia dice, instruye al niño en su camino? Este es el camino. Había algo controlando completamente mi cuerpo. Muchas cosas extrañas están sucediendo en el nombre de la cristiandad. Vemos el aumento del satanismo, de los cultos satánicos. Lo vemos a través de la música invadiendo la cultura de la juventud hoy día, y vemos la juventud haciendo cosas horribles, cosas inexplicables, porque están siendo atraído por estos cultos satánicos. ¿Por qué se sienten tan atraídos por estas cosas? Porque han sido privados de la verdad del Evangelio, porque sus padres no han compartido con ellos la verdad de Dios. Tenemos una epidemia de jóvenes envueltos en diferentes niveles de prácticas satánicas. Yo tomaba una porción de sangre o del cuerpo y lo tomaba o comía. Todas las religiones están llegando al satanismo. Nos estamos aproximando a una nueva era satánica. La evidencia está a nuestro alrededor. Lo que debemos hacer es verlo. Shem Ham Farash. Shem Ham Farash. Hail Satan. Hay una atracción al oculto porque no poseen la verdad de Dios en sus corazones. Nunca antes hemos visto una explosión de adivinos, hipnotismo, psíquicos, magos y juegos diabólicos. Estas son la clase de cosas que vemos en el mundo de hoy. Yo he jugado a varias cosas, hechicerías, krishnas y cosas por el estilo. Soy libre y abierta, pero creo que al igual que Rob, que los dioses fueron inventados para ayudarte, porque no sabes la razón que te trajo aquí. Yo creo que nos estamos convirtiendo en personas más tolerantes. Los crímenes y lo que la gente hace en la sociedad nos está bajando la moral, nos está haciendo más tolerante. Menos personas están yendo a las iglesias, declinando en los valores morales, éticos, atribuyendo al control paternal. Nosotros como adultos acostumbramos a decir una cosa y hacer otra, pero esperamos que los niños hagan exactamente lo que les decimos que hagan cuando les estamos mostrando algo totalmente diferente. En otras palabras, haz lo que digo y no lo que hago. En 2 de Timoteo, capítulo 3, leemos: también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres
amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esta generación ha visto la explosión de la pornografía y el aumento dramático del aborto libre por todo el mundo. Nuestra generación ama el placer y actuamos solo en apariencia, fingiendo respeto a Dios. Un ejemplo de impío en esta generación es la explosión de la prostitución de menores. Según World Watch, la prostitución de menores aumenta mundialmente a pasos alarmante. Solo en Tailandia existe un promedio de 800.000 niños que se prostituyen, y la mayoría de ellos menores de 16 años. O considere el hecho de que la legalización de aborto en los 60 fue más corriente. Según Planned Parenthood, la Organización del Control de la Natalidad, cada año en todo el mundo se abortan más de 50.000 millones de bebés. En otras palabras, esta generación está arrasando con 137.000 bebés indefensos cada día. No cabe duda que esta es una generación sin cariño, una generación brutal. Jesús declaró: tales como en los tiempos de Noé será también la llegada del Hijo del Hombre. No es sorpresa que en los tiempos de Noé la tierra también estaba corrompida ante Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Al oír las noticias y escuchar la depravación de ciertos crímenes cometidos por el mundo también, vemos que lamentablemente esta profecía se está cumpliendo. Dios mío, no puedo creer que eso ha pasado. Verdaderamente, todo esto resulta brutal, horrible, desastroso. Después de 4 décadas, la proporción de crímenes graves sigue aumentando. El robo a mano armada y los asaltos se incrementaron un 600%. El número de violaciones se triplicó y, en proporción, los homicidios se doblaron. La pregunta es, ¿por qué? El número de adolescentes que han matado a alguien es el doble que en el 1985. Esa es la mala noticia, y lo peor todavía está por llegar. Una de las cosas que casi todos notan hoy día es la violencia, el terrorismo, la inmoralidad que está ocurriendo en todas partes del mundo. La gente está preguntando, ¿pero por qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa con el comportamiento humano? Bueno, según el libro de Romanos capítulo 1, comprendemos fácilmente porque la Biblia nos explica que cuando el hombre rechaza a Dios como creador, se espera ver al hombre ir por el camino de la depravación. Cuando no hay Dios, el hombre no es responsable a Dios. No hay morales ni valores en el hombre. Jesús dijo, así como en los tiempos de Lot, será también el día cuando el Hijo del Hombre sea revelado. En Génesis 13:13, que se refiere a los tiempos de Lot, leemos: mas los hombres que de Sodoma eran malos y pecadores. Hoy en día no solo se tolera la perversión y el placer sensual, sino también que se luce. Jesús nos cuenta que, sin embargo, en medio de toda la perversión y maldad, Sodoma seguía prosperando y en ella existía un falso sentido de paz, igual que en nuestra sociedad. Hoy se ve más prosperidad que en cualquier otra generación previa, pero seguimos hundiéndonos y descendiendo por el camino de la iniquidad. Según US News y World Report, una crónica de noticias mundiales, los americanos gastaron alrededor de 8 billones en la pornografía del 1996. Esto es más de lo que los americanos gastaron ese mismo año en la industria de la música del rock y las películas de Hollywood. Al ver este panorama moral y social, tenemos que concluir que el fin de los tiempos está cerca. Israel, aquí está una nación que su historia ha sido dicha por los profetas. Si quieres saber la hora que es en el reloj de Dios, mira a la nación de Israel.
Israel es la clave de la profecía. Si quieres pruebas de la Biblia, mire hacia los judíos. Nuestro Señor le prometió a los judíos que si ellos se apartaban de Él, Él se apartaría de ellos y ellos serían repartidos por todo el mundo. Sabemos que esto fue así. Lo milagroso es que ellos anduvieron casi 2,000 años sin patria y aún así mantuvieron su identidad nacional. En la historia de la humanidad no encontramos un ejemplo similar. Ninguna otra nación ha podido mantener su identidad nacional más de 300 años sin patria. Dios no solo preservó la identidad del pueblo judío, además, Él prometió que en los últimos días Él los volvería a recoger y devolver a su patria. En Ezequiel capítulo 37 leemos: Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y lo haré una nación en la tierra de Israel. Maravillosamente, esta generación ha visto el cumplimiento de esta profecía. Aún hoy miles de judíos siguen regresando a la nación de Israel, una nación que cayó en ruinas durante casi 2,000 años. La Biblia habla de Israel reuniéndose. Esas son noticias viejas. El 14 de mayo del 48, el Estado de Israel se restableció. La Biblia dice que ellos recuperarán al Jerusalén bíblico. En junio del 1967, ellos recuperaron esa ciudad antigua. Los preservaré como un grupo nacional con identidad y etnia, porque en los últimos días los recogeré de todas partes a una sola tierra. En el 1948 Él los devolvió a esa tierra y desde entonces siguen restableciéndose. En el libro de Zacarías capítulo 12, Zacarías predice que Jerusalén será una copa que hará temblar a todas las naciones del mundo. Toda nación que se agobie con ellos será devorada a pedazos. Estas son sus palabras. He aquí una ciudad no tan grande, sin recursos naturales, sin puerto, sin río, sin significado en la escena moderna. ¿Es importante para quién? ¿Para una minoría de judíos? No a todos ellos. ¿Para los musulmanes? Los musulmanes lo tuvieron 1,000 años y dejaron que se volviese escombros hasta que ellos descubrieron que era importante para los judíos y luego, claro, entonces se le fue muy importante a los musulmanes. Para los cristianos, nos gusta visitar, pero no para morir por ella. Así que la idea es que Jerusalén se convertirá en una piedra muy pesada para el mundo. A primera vista parece algo absurdo. Sin embargo, cuando hoy día miramos a nuestro alrededor, mientras usted mira este video, los oficiales de este Estado Mayor en cada capital de cada nación internacional del planeta Tierra lucha para decidir qué decisión tomar. ¿Cómo bregar con lo que los agentes de información llaman la lucha para Jerusalén? Zacarías capítulo 12, Dios dice, voy a convertir a Jerusalén en una copa que hará temblar. Eso no se podía creer 2,500 años atrás. Jerusalén cayó en ruinas rodeada de tierra yerma. Y Dios dice, el día vendrá cuando 5,750 millones de personas tengan sus ojos sobre Jerusalén con miedo y reconociendo que la próxima guerra mundial, cuando estalle, estará por esa ciudad. No se puede explicar. Hasta la importancia de Israel como sitio religioso no explica una tensión mundial sobre esta nación tan pequeña. Pero si comparamos el número de turistas que visitan a Israel cada año con el número de los que visitan el Santuario de María en Lourdes, Francia, vemos que son más los que visitan el santuario que los que van a la nación de Israel. Yo opino que la próxima guerra nuclear podría estallar en el Oriente Medio porque los conflictos ahí son antiguos y religiosos. Opino que nunca resolverán nada entre los palestinos y los israelitas. Nadie va a ganar. No sé por qué Hitler los odió tanto. Yo verdaderamente no lo entiendo.
Creo que esa gente que odia a los judíos y todo eso, creo que es miedo a ellos. Creo que le han dado mucha mala fama a los judíos por mucho tiempo. Hace 2500 años el profeta Jeremías dijo: haré que todas las naciones de la tierra sientan horror al verlos. Los convertiré en ejemplo de maldición y de vergüenza, en algo que causará horror y espanto en todas las naciones. Vea cómo Israel se afirma solo. Nuestro Señor dijo: aunque el mundo entero se reúna en contra de ellos. En Deuteronomio 28, versículo 37, se ve el antisemitismo, y en muchos otros versos dice: Israel será odiado, perseguido, asesinado como ningún otro pueblo. Hay muchos otros grupos minoritarios que piensan que ellos han sido oprimidos y tratados mal, pero ninguno de ellos como Israel. No tenemos tiempo de darle todos los ejemplos, pero el antisemitismo es algo horrible. Vaya a Auschwitz. Sabe que después de lo ocurrido en Auschwitz, después que liberaron a los demacrados supervivientes, 1500 de ellos fueron asesinados por los polacos cuando trataron de reclamar sus hogares que habían sido arrebatados por los gestapos. Esto fue después del holocausto. 6 millones perecieron en las manos de los nazis. En 1967, Israel peleaba por la supervivencia contra las fuerzas combinadas de los árabes. La OLP ha sido incapaz de detener a los grupos palestinos radicales en sus ataques y matanzas de israelitas. El antisemitismo ha persistido hasta nuestros días, como Dios lo predijo. Pero él asegura: 1000 Hitlers no podrán eliminarte. Yo te guardaré como un grupo nacional identificable étnico, porque los últimos días yo te restableceré. El profeta Isaías dijo que días vendrán cuando Jacob echaría raíces, florecerá y echará renuevo Israel, y la faz del mundo se llenará de fruto. La nación de Israel ocupa el tercer puesto como exportador de frutas en el mundo. Dios le habló a las montañas de Israel y dijo que se sembrarían y se cultivarían de nuevo. La tierra se sembraría, y esta tierra que quedó tan desolada sería fructífera como el jardín de Edén. Dios dijo: lo haré, y lo hizo. Hoy uno va a Israel y ve los campos verdes cubiertos de árboles, y uno reconoce que Dios lo ha cumplido. Vamos a mirar un versículo interesante. En el Viejo Testamento, Isaías 27, versículo 6, Israel echará raíces, florecerán y echará renuevos Israel. La faz del mundo llenará de frutos. Esta quedó yerma hasta hace unos pocos años. Estaba inhabitada y parecía inhabitable. Vaya a Israel hoy. Los bosques que sembraron han aumentado la cantidad de lluvia, y Joel 2, versículo 23 lo predijo. Israel le vende flores a Holanda. Es increíble lo que está Escrituras predijeron, exactamente lo que las Escrituras dijeron está pasando en nuestro día. Uno va a Israel y está floreciendo. Según la estadística central de Israel, Israel ha aumentado apreciablemente su agricultura en esta generación. Incluso desde el espacio, la nación de Israel, antes desolada, se ve verde con vegetación. Al contrario, las naciones que las rodean permanecen mayormente desiertas. En muchos trozos de las escrituras bíblicas concernientes al futuro, las profecías que se refieren a la nación de Israel, reconocemos que el templo se tendrá que reedificar para que se cumplan las profecías. Es interesante que los judíos están sumamente interesados en la reedificación de su templo. Han formado varios grupos para reedificar el templo. Ya está haciendo los instrumentos que usarán en el templo para los sacrificios y para la adoración dentro del templo. Uno puede ir a Jerusalén y ver muchos de los muebles y utensilios que ya se han hecho según la ley
levítica. Uno de los próximos pasos será la reedificación del templo, porque lo sabemos por Jesús, Pablo y Juan. Todos se refieren a eso, y la noticia curiosa que sale de Israel es que ellos estarán preparándose para reedificar el instituto del templo ya fabricado. 63 de los 103 instrumentos que usaron dentro del templo están entrenando cientos de jóvenes para servir como sacerdotes dentro del templo, y los científicos examinan para determinar la localización precisa del templo. ¿Existe algo en el alma israelita hacia ese templo? ¿Ya existen los planos? ¿Tienen las piedras? ¿Tienen los instrumentos? ¿Las vestiduras sagradas? Y así sucesivamente, todo está listo. Y el templo se reedificará y el anticristo será el que facilitará todo esto. Varios versículos bíblicos confirman que el templo judío se establecerá en Jerusalén durante los últimos días. En Revelación capítulo 11, versículo 1, leemos: Levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que andaron en él. Dios predijo todo esto, es una gran señal. Usted pregunta, ¿existe Dios? ¿Cómo yo sé que Dios existe? Mire usted, exactamente lo que él dijo sucedería, sucedió. No puede ser ateo, no puede ser agnóstico, nadie lo puede negar. Estos son los hechos, todo sucedió ante nuestros propios ojos y todavía falta más. Y como ya sucedió lo que él predijo, tenemos la confianza que lo que él dice ha de suceder exactamente como la Biblia lo dice. En este segmento veremos profecía bíblica concerniente a un sistema mundial, político y religioso necesario para la supervivencia del hombre. Según la Biblia, en los últimos días el mundo entero se reunirá en una especie de comunidad mundial, gobernada por un solo hombre, habilitado por Satanás, conocido como la bestia o el anticristo, o el hombre de pecado o el hijo de perdición. En Revelación capítulo 13 leemos: Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? La Biblia nos muestra que al fin de los tiempos, como lo llaman, habrá un líder mundial y será el hombre más atrayente que el mundo ha visto. El mundo lo aceptará y será un hombre de paz, un hombre de finanzas, no un hombre militar. Llegará a ser militarmente muy poderoso. ¿Quién podrá luchar contra él? En el 1995, cientos de líderes políticos, de comercio y religiosos se reunieron en San Francisco para el primer foro sobre el estado del mundo. Su meta es edificar la primera civilización mundial. Las propuestas incluyen la creación de un lenguaje común, crear una sola moneda y unir y aceptar todas las religiones. Uno de los líderes religiosos dijo que el universo busca la manera de realizarse a través de nosotros. Al estudiar los acontecimientos mundiales, tenemos que concluir que el mundo se está acercando hacia un nuevo orden mundial. Es interesante examinar lo que ocurre en cada país, no solo en América, sino también en los países importantes de Europa. Parece que existe una agenda oculta tratando de realizar un gobierno mundial, socialista y centralizado. En este país vemos esa tendencia. La administración de Bush lo hizo muy claro. La administración actual también marcha hacia esa agenda. Vemos en Britain, Francia, Alemania, que los políticos están subvirtiendo sus propios intereses nacionales tratando de alcanzar la ilusión de un solo gobierno mundial. Hay muchas razones. Los idealistas piensan que será lo mejor para el medio ambiente y la tierra, y otros indican que el impulso viene por la proliferación de armas nucleares. El mundo se acerca a un desastre, y al luchar para
resolver estos problemas, la única conclusión que nos queda es la supervisión mundial. La mayoría de los líderes del mundo tienen sus agendas en las que se presume la necesidad de una administración única del planeta Tierra, y el reto ante la humanidad es cómo llegar ahí sin violencia. Creo que todos sabemos que nos acercamos hacia un solo gobierno. Tenemos que eliminar las guerras, la rivalidad entre las naciones, pero también nos estamos acercando hacia una religión universal. La mayoría de las guerras en el mundo son entre grupos religiosos, tribus, y entonces nos corresponde tener una sola religión mundial y un solo gobierno mundial, los dos trabajando juntos. Ahora, tenemos este movimiento ecuménico dirigiéndonos en esa dirección, y que el Papa sea el líder no se puede negar. El mundo entero está interrelacionado. No es un solo país a un lado y otro país a otro lado. Entre el comercio, los medios de transporte, la interdependencia entre todos para sobrevivir en el mundo. Al fin y al cabo, tendremos que trabajar juntos. Por lo que yo veo, el Papa está tratando de que la gente reconozca que sus problemas individuales son superficiales. Que debemos caminar hacia un punto de vista global. El impulso del Papa, creo yo, es hacia la paz mundial y una religión única. En el 1986, en Assisi, Italia, el Papa Juan Pablo II invitó a 130 de los líderes religiosos más importantes del mundo para reunirse en oración por la paz. Este Día Mundial de Oración por la Paz, a que ustedes han llegado de todas partes del mundo y amablemente han aceptado mi invitación. Orando junto había budistas, musulmanes, hindúes, brujos y hasta espiritistas. Este Papa buscaba intensamente lo común y la unidad entre gente de todas las creencias. La Biblia también se refiere al liderato de la ciudad de Roma, especialmente en un sentido eclesiástico, y ver al Vaticano como líder de un movimiento ecuménico, esto suena absurdo. Si ha estudiado el conservadurismo católico de estos últimos 1000 años, o digamos 1500 años, predecir que Roma llegaría a ser un líder en el sentido de la nueva era o en un sentido panteístico suena claramente absurdo. Sin embargo, al mirar como día a día el Vaticano aceptando la evolución, no puede hablar en serio. Pero ahí está. Pero el punto es este: cuando más estudian estos temas de la Biblia y cuando más se lucha para llegar a un horizonte mundial, en perspectiva aún parece que nos acercamos más justamente a este periodo en que la Biblia tiene tanto que decir. Todo esto culmina en la idea extravagante de que Jesucristo, el creador del universo, el que se hizo hombre y cumplió un destino a favor de nosotros, volverá para arreglar este lío. ¿Será esta la generación que va a ser testigo de la venida de Cristo? Creo que estamos viviendo en los días más importantes de la historia del mundo, que se están cumpliendo las profecías de la Biblia y que el regreso de Jesucristo está cerca. Esta es la hora de tomar decisiones, es la hora de reconocer y aceptar quién es Dios y lo que Él ha hecho. Hemos hablado de las señales de la segunda venida de Jesucristo. Él dice en el Evangelio de San Lucas: cuando estas cosas comiencen a suceder, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Él no dijo cuando estén todas cumplidas, todas completas, sino que cuando comiencen a pasar, será el tiempo de levantar nuestras cabezas. Si existiese un tiempo en que debemos mirar para el regreso de Jesucristo, es este. Creo que nos hemos estado acercando al tiempo en que más habla la Biblia. Por estas razones, al estudiar la Biblia, existe un promedio
de una docena de temas proféticos. Hay un tema completo sobre la nación de Israel, sobre la ciudad de Jerusalén, el templo. Hay un tema completo sobre Babilonia. Saddam Hussein se ha pasado los últimos 25 años reedificando a Babilonia. Más de $1 billón. Hay un tema completo de Magoi, Russia y sus aliados que van a invadir a Israel. Mientras todo esto está pasando, está el renacer de un superestado europeo, un movimiento hacia una unión global. Mientras tú ves cada tema, no es solo uno, son todos los temas que se están alistando frente a nuestros propios ojos de manera única. ¿Será la Biblia única? Por varios años de mi vida, abracé una opinión sobre el mundo basada en ideas humanísticas. Pero un día me di cuenta que lo que la Biblia decía sobre no solo el pasado, pero el presente y el futuro, todo tenía sentido y estaba de acuerdo con lo que yo veía. Había descubierto que la palabra de Dios, la Biblia, es verdad y podemos confiar y creer en cada palabra. De todos los libros en el mundo, la Biblia verdaderamente es única. Es el único libro que se atreve a arriesgar toda su credibilidad en el hecho que puede decir con anticipación lo que va a pasar. Ningún otro libro religioso se arriesga a predecir el futuro y luego exponer su veracidad a que esas cosas ocurran. Sin embargo, la Biblia no solo confirma una predicción, sino cientos de predicciones. El gran descubrimiento de hoy es que estos 66 libros que llamamos la Biblia, aunque se escribieron por 40 diferentes hombres a través de miles de años, son sistemas de mensajes integrados. Me refiero a que vemos que cada número, cada lugar, nombre, los mismos detalles del texto se han organizado cuidadosamente y aún sobrepasa el tiempo. ¿Habrá esperanza? Mucha gente ve el libro de Revelación y las profecías de la Biblia como un mensaje de oscuridad y condenación, pero el mensaje de la Biblia es un mensaje que inspira esperanza, ofrece salvación para que se devuelvan a Dios, el que creó los cielos y la tierra, y que podemos tener afinidad con el Padre una eternidad. El Evangelio nos da buenas nuevas. En este momento, usted pensará que no queda esperanza en el panorama al que nos enfrentamos y la destrucción que viene. No creo que nadie lo pueda negar. Pensará, ¿cómo me escaparé? Bueno, Jesús te sacará de aquí. No quiero que vengas a Jesús en busca de una escalera de escape para el juicio de esta tierra o del infierno. Necesitas mejores razones que esas. Venga a Él porque esta es la verdad, porque eres culpable y porque quieres que Dios sea justificado. Quieres estar en unión con Dios y estar de acuerdo con su voluntad. Sabes, Dios tiene grandes planes para este universo. ¿Quieres formar parte de esto? ¿Quieres que Dios sea Dios para que la voluntad de Él sea la suya en esta vida y en este universo? Entonces acepte el perdón que Él le ofrece por sus pecados y abra su corazón a Jesús y lo logrará. Con todas estas cosas que acabamos de ver, ¿habrá esperanza? ¿Usted estará preguntándose si habrá esperanza? ¿La humanidad se aniquilará a sí misma? ¿Hay respuestas? Pues Jesús dijo que si Él no regresaba, la humanidad se destruiría a sí misma. Que ninguna carne humana podrá sobrevivir, pero Jesús es la esperanza bendita. Él viene de nuevo. Él establecerá un reino en este mundo donde habrá justicia, paz, alegría, amor y armonía con la humanidad. Jesús dijo que cuando estas cosas comenzaran, podríamos mirar hacia arriba, podríamos tener esperanza porque el Señor vendría, el Redentor vendría a buscar a los suyos para sí mismo. Tal vez dirá, ¿qué seguridad tengo que Jesucristo vendrá por mí? ¿Él me ama? Pues la Biblia declara que Dios no está dispuesto que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento y el conocimiento de la salvación de su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no muera, sino tenga vida eterna. Y les tengo buenas noticias.
viene una gran era nueva y Jesucristo la presentará, no el hombre. Y usted podrá tomar parte si pone su confianza, su fe y su esperanza en el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, Jesucristo. Ahora, decida, abra su corazón, considere estas cosas y reconozca cuánto lo ama Dios, el plan de salvación y el propósito que Él tiene en su vida. Ven tal como eres, el Espíritu te llama. Ven tal como eres, ven y verás, recibirás. Hechos 16:30-31. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Juan 14:6. Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia nos invita a estudiar y comprobar las Escrituras. Es nuestra esperanza que ustedes busquen en la Biblia e investiguen las proclamaciones de Jesús para comprobar si estas cosas son verdaderas. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ven y verás a Cristo el Rey.